Este vídeo fue publicado por el usuario de TikTok llamado Los Luigna Bowl, quien asegura que la cámara instalada en su timbre logró captar a un fantasma. Reproduciremos las imágenes para que cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones. En el vídeo podemos ver algo blanco que es captado por las cámaras mientras que se acerca lentamente a la casa. La misteriosa masa blanca, como niebla, se acerca desde la parte izquierda de la pantalla antes de empezar a flotar a la derecha hasta perderse de la vista. Aunque las imágenes parecen mostrar algo extraño que se mueve, aún no se ha podido confirmar que se trate de un fantasma, un insecto, un fallo o algo más siniestro. La siguiente serie de vídeos aterradores fueron publicadas por la cuenta de TikTok Flat7Ghost. Aparentemente, este hombre ha estado experimentando actividad paranormal dentro de su apartamento durante meses. Un día la actividad se tornó tan intensa que el hombre decidió documentar, y esto fue lo que logró captar. La puerta de la entrada empieza a sacudirse, e incluso cuando el hombre se acerca, la puerta aún se sacude, pero cuando la abre no hay nadie del otro lado. En ese momento, él oye un ruido que lo altera y cuando se gira se da cuenta que dos de las sillas del comedor se han movido. Debemos destacar que las sillas son pesadas, así que a menos que alguien las mueva, estas no salen de su lugar. Si vemos una toma anterior, podemos ver que las sillas están en su lugar. Sin embargo, ese no es el único suceso extraño que el hombre logró captar con cámara. No, Rory didn't do that. What the f*** is going on? What the f*** happened, Rory? Mientras él intenta trabajar, la puerta se puede escuchar sacudiéndose. Y cuando pone su mano sobre la manilla, la puerta se detiene repentinamente. Pero cuando él suelta la manilla, todo comienza de nuevo. Tal como antes, cuando él abre la puerta, no hay nadie del otro lado. Seguidamente un ruido detrás de él lo asusta, y cuando se gira, ve el túnel del gato que estaba en el suelo que está ahora sobre el sofá. Sin embargo, los eventos no se detuvieron ahí. Trapped.
but I'm gonna open it. See what happens. That would help if I actually unlocked the door, wouldn't it? Was that you? I couldn't have been you. Otro día, mientras el hombre estaba en el baño, la puerta de este se sacude en varias oportunidades. Cuando abre la puerta, encuentra a su gato al otro lado, pero no cree que haya sido él, ya que esto ha pasado incluso cuando su gato está con él. Seguidamente, el hombre sale y mira por el pasillo, y en ese momento escucha cómo unos pasos corren hacia él, y esto obviamente logra asustarlo. Frustrado e irritado de esta presencia en su casa, Flat Seven decide instalar una cámara fija, y no pasa mucho antes de que eventos extraños queden registrados en video. Observemos las imágenes. En el vídeo podemos ver que uno de los cajones de la cocina se abre solo misteriosamente. La pareja que está en el sofá viendo la televisión nota esto y se muestran muy confundidos y asustados. Otra noche, un cuchillo vuela desde el mostrador hasta el suelo. En ese momento el gato salta hacia el cuchillo aterrado por el evento. Seguidamente, varios orbes se logran ver flotando por el lugar. En otros vídeos podemos ver cómo una silla del comedor se desliza sola hacia atrás. Muchos espectadores se quedaron impactados por estos vídeos, y otros muchos creen que su apartamento está embrujado y que ninguno de estos eventos es recreado. El siguiente vídeo fue publicado en el canal de investigación paranormal, Ghostech Paranormal Investigations. Estos hombres llevaron a cabo una de sus investigaciones paranormales y lograron captar las siguientes imágenes mientras que exploraban este enorme búnker nuclear llamado Kelveden Hatch. Este búnker fue construido en el año 1951 y fue la base de operaciones centrales del Reino Unido en medio de un ataque nuclear. Jeff, uno de los miembros del equipo de investigadores, dice que tanto los visitantes como el personal han sido testigos de apariciones de cuerpo completo de antiguos oficiales que merodean en los diferentes pisos del búnker. Aparentemente, en medio de la construcción del búnker, los trabajadores dejaron al descubierto la existencia de un cementerio en el lugar. Además de eso, también se dice que varios trabajadores murieron durante la construcción de este lugar. Dicho esto, el equipo de investigación paranormal instaló sus equipos y esto fue lo que lograron captar. So any sounds, any noises that we actually hear will be coming from inside this bunker. The walls are 10 feet thick with reinforced steel. As I say, it's built for a nuclear attack. No noise from the outside can contaminate anything that we've recorded. Now, I'm not sure if you were here when this place was being constructed, but there was a gentleman that was called Ronald Horn, a civil engineer. He was the project manager here. Do you remember Ronald Horn? I've spoken to Ronald. Died not so long ago. What was that? Did you hear that voice, Phil?
heard that loud and clear. I've spoken to Ronald. Died not so long ago. What was that? Did you hear that voice, Phil? I heard that loud and clear. I've spoken to Ronald. Died not so long ago. What was that? Did you hear that voice, Phil? I heard that loud and clear. El investigador afirma que en un principio ellos son los únicos en el búnker y que cualquier sonido que se escuche viene del interior de este. Es imposible que se cuele ruido del exterior, ya que la estructura está a unos 5 metros de profundidad y está forrada de acero reforzado. Seguidamente, menciona algo de la historia del lugar que ya hemos mencionado. Sin embargo, señala el nombre de un ingeniero civil llamado Ronald Horn, quien fue líder del proyecto durante la construcción de este lugar. Seguidamente, el investigador intenta comunicarse con el espíritu de Ronald. Poco después de nombrarlo, una voz muy clara dice: "Murió hace poco". Después de este impresionante hecho, el equipo decide moverse hacia otro área del búnker, pero lo extraño es cuando los hombres intentan abrir las puertas que no logran hacerlo, pues parece que algo la sostiene desde el otro lado, evitando que los hombres puedan entrar. En ese momento, ellos piden amablemente a lo que sea que esté del otro lado que se retire, y es solo en ese momento cuando logran abrir la puerta. Más tarde, el equipo decide usar una cámara SLS dentro del área de reuniones gubernamentales del búnker, y afortunadamente logran captar algo muy escalofriante. Observa las imágenes. Got one. Oh my god. It's so f***ing working. Look on the computer. That looks quite incredible. Oh my f***ing god. That is crazy. My name's Jeff. What's your name? I've come to speak to you. I don't know which side of here he's... Right, if you walk about another foot the way you were going... Oh, my right arm is really tingling. You're touching him now. I'm getting static. It's going all the way through my arm. There's static here. Is there? I mean, if you were to step half a step forwards... I would be hitting the table. Well, you're... Yeah, I've got... That's where it is. I've got static going all through my arm. Is he not turned? No. It's not typing at the moment. I kid you not, all of my head is tingling, and all this arm as well. Everything's tingling now. I can feel it. It's complete static going through my body. Por medio de la cámara SLS se puede ver una misteriosa figura que parece estar trabajando en las viejas computadoras. Jeff decide acercarse hasta donde está esa figura y cuando llega allí expresa sentir estática que recorre todo su cuerpo. Más tarde, los investigadores deciden descansar separados en diferentes pisos del búnker, y mientras los hombres se preparan para dormir, una de las cámaras fijas con visión nocturna captó esto. Mientras que el investigador se monta en la cama, una figura pasa rápidamente por enfrente de la puerta y se logra ver a través de la pequeña ventana. En ese momento el investigador está completamente inocente de que algo merodea cerca de su habitación. Recordemos que en un principio Jeff mencionó que ellos dos eran los únicos en el búnker, así que la pregunta es, ¿a quién pertenecen las figuras captadas en vídeos por estas personas? El siguiente vídeo fue publicado en el canal de YouTube Vincent Lerrishi. Vincent asegura que mientras conducía en la carretera A22 llamada Caterham Bypass,
logró captar imágenes de un fantasma con la cámara de su vehículo. En las imágenes podemos ver una figura semitransparente de pie al lado izquierdo del camino. Hay que admitir que con tan poca luz es difícil de ver muchos detalles. Pero si mejoramos la imagen, definitivamente se puede ver una figura iluminada por las luces del vehículo. Aparentemente, esta carretera es famosa por estar muy embrujada, y muchas personas en los comentarios de este vídeo expresan haber visto este fantasma muchas veces a lo largo de los años. Incluso los residentes locales han apodado a la aparición como el fantasma de Caterham. Las imágenes son escalofriantes, y hay que admitir que existen muchos testigos como para negar que algo paranormal sucede en este lugar. Esta escalofriante imagen fue encontrada en Facebook en la página de una mujer llamada Tyrisha Smith. Aparentemente su pareja Wesley se accidentó a un lado de un cementerio muy escalofriante en New Hampshire. Al estar solo y atrapado cerca de un cementerio, el hombre comenzó a sentirse muy asustado. Él decidió tomar una fotografía para enviar dónde se encontraba, pero logró captar algo muy escalofriante. En la imagen podemos ver este cementerio durante la noche, mientras que un transeúnte cruza la calle. Pero si miramos la figura con atención, nos daremos cuenta de que no se trata de una persona ordinaria. En una imagen mejorada de la fotografía, podremos ver a esta figura semitransparente caminando. La figura luce un atuendo como de otra época. Las opiniones en Facebook se han visto muy divididas, pues unos dicen que definitivamente es un fantasma. Sin embargo, hay quienes creen que esto es causado por poca luz. Tyrisha insiste en que no había nadie en los alrededores en el momento en que su esposo tomó la fotografía, así que por ahora solo podemos sacar nuestras propias conclusiones. El siguiente vídeo fue publicado en el canal de investigación paranormal de YouTube, Paranormal Souls. Los cazafantasmas se aventuran dentro del faro Dunkirk, ubicado en New York, Estados Unidos. El equipo empieza tratando de comunicarse con los espíritus que pueden residir en el viejo faro, y minutos después algo decide manifestarse. Mientras el equipo intenta comunicarse, algo blanco parecido a un orbe puede verse volando por el área. Este cruza lentamente enfrente de uno de los investigadores antes de desvanecerse por completo. Esta toma sorprendió a muchos espectadores del canal de YouTube. Sin embargo, aún no podemos asegurar si se trata de un fantasma o tal vez es algo más siniestro. El siguiente vídeo fue publicado por un visitante de la infame y misteriosa Casa Winchester, la cual tiene un pasado muy perturbador. Su construcción comenzó en 1886 bajo la supervisión de Sarah Winchester. Desafortunadamente, Sarah perdió a su único hijo después de que enfermó, y luego la mujer también perdió a su esposo. Después de la pérdida de su esposo, la mujer heredó una enorme fortuna gracias a la empresa de Winchester. Una médium le dijo a la mujer que había quedado maldita gracias a todas las personas que habían fallecido gracias a la empresa de armas, y la única forma para evadir esa maldición era construir una casa, pero que en el momento que se dejara de construir, sucumbiría a la maldición. La construcción de la casa siguió durante 36 años y se dice que está embrujada por más de 1000 fantasmas. Actualmente los recorridos paranormales están disponibles para el público diariamente, y como debe suponer, si la habitan 1000 fantasmas y hay docenas de personas viniendo a la casa todos los días tomando vídeos de fotos, alguien debió haber logrado captar en su cámara alguna evidencia. El usuario de Reddit, ResidentSainz525, asegura que mientras visitaba la mansión Winchester, logró captar algo muy difícil de explicar. En las imágenes, algo blanco parece moverse. Esta figura que parece hecha de niebla, parece tener forma humana y flota enfrente de la cámara antes de desaparecer por completo. El usuario afirma que en el área no hay ventanas o ductos de ventilación en el pasillo, y tampoco hay superficies reflectivas,
Él publicó este vídeo con la intención de encontrar respuestas. La publicación pronto captó la atención de los espectadores y muchos de ellos están de acuerdo que la figura es un fantasma. Y todo esto está basado en las visitas y en las experiencias que algunas de estas personas han tenido en la mansión Winchester. El último vídeo fue publicado en el canal italiano de investigación paranormal, Pit Paranormal Investigation Team. En esta ocasión, el equipo cree haber despertado una presencia demoníaca en su casa. Hace unas semanas, este equipo de investigación paranormal fue invitado a una casa porque el propietario sospechaba que estaba embrujada. Los investigadores pasaron 6 días dentro de la casa, con cámaras grabando 24 horas al día. Y como era de esperarse, lograron captar algo muy interesante. Después de 6 días, el equipo decidió revisar el vídeo y estas fueron las imágenes que lograron captar. Que sembra afferrare la sbarra e mi dice che nello scatto precedente non c'è. Cazzo. La videocamera. Che videocamera? Questa? Basta, va bene? Cioè... Grazie, basta. Ma sei sicuro? Simón analiza las imágenes, pero cuando está en medio de ese proceso, la cámara que está sobre el escritorio empieza a emitir alguna clase de interferencia. Los investigadores se aterran al darse cuenta, ya que aparentemente esta cámara no funciona. Paolo y Debbie deciden profundizar con respecto a lo que pudo haber ocasionado que la cámara se activara. Cuando abren la cámara, un humo blanco parece salir de esta. En ese momento la pareja piensa que la cámara es la responsable de que en su casa estén sucediendo sucesos extraños, así que deciden investigar más al respecto. El equipo decide utilizar varios dispositivos, incluido una caja espiritual para intentar comunicarse con lo que sea que esté en su casa. En medio de la investigación, comienzan a escuchar ruidos del otro lado de la casa, así que deciden ir a investigar, y esto fue lo que lograron captar. Sì, l'ho sentito. C'è qualcuno? Vedi qualcosa? C'è un gatto? No. Neanche qui per terra all'inizio, lì dove c'è il bagno? Guarda un po'. Ecco lì. No. Sei sicuro che non c'era un gatto? No, non vedo gatti. Ok, perfetto. Possiamo rimanere al buio, per favore, però? Come no? Perché devi rimanere al buio? Abbiamo acceso finalmente la luce. Perché magari vuole così. Possiamo? Non succede niente, adesso ce l'hai la luce. Ce l'hai la luce e constatato che non ci sono ladri che sono venuti a rubare, non so, televisori. Ok? Posso anche rubare. Ok. Allora, proviamo a vedere se c'è qualcuno in casa qua. Dove? Dove si passa, dove si cammina, okay. Dove ci si muove. Metto qua sul gradino. Ok. Ok. Perfetto. Quando la pareja sale dell'abitazione, Debbie oye un gruñido detrás de ella. La mujer dice che parece ser un gato furioso, pero su gato no estaba cerca en ese momento. Y cuando Paolo se gira a revisar, no hay nada allí. Seguidamente deciden revisar el piso de abajo,
pero tampoco hay nadie. En ese momento, la mujer teme que los ruidos estén siendo provocados por intrusos, así que decide encender una de las luces para poder ver algo. Sin embargo, Paolo cree que el demonio es más propenso a comunicarse en la oscuridad. Por este motivo, Paolo decide usar la cámara de visión nocturna, ya que en ese momento es su única fuente de luz. Seguidamente, la pareja ubica uno de sus dispositivos K2 en las escaleras en un intento por comunicarse con lo que sea que ellos creen que habita en su casa. Ma non sapevamo niente e non c'era dentro niente. E comunque, anche se dentro ci fosse stato qualcosa, c'era sicuramente qualcosa che non era tuo. No. Ma era di chi mi ha dato questa 8 mm. Esatto. Esatto. È passato tanto tempo. È sempre Merlino. Io veramente. È sempre Merlino. Mamma mia. Puoi passare dalle scale. Esatto. Per farci perché... capire se hai capito, oppure illuminare lo strumento che ho in mano. O Merlino è attratto dal REM pod. Oppure non lo so, oppure sta vedendo qualcosa di strano. Cioè, non può solo che essere quello. Orca miseria, topo! Stai ferma, stai calma. Sei circondata da fumo. Cosa? Sei circondata, Madonna santa. Cosa? Dove? Non lo vedo io, Paolo. Dai, smettila. Paolo, ti farò vedere le immagini. Devastante. Cosa? Eri circondata dal fumo. C'era tutto un alone di fumo. Non vedo niente, Paolo, vedo solo fumo. Porca miseria. Possiamo accendere la luce, per favore? Possiamo smetterla e basta. Mientras la pareja discute la situación, el dispositivo K2 se activa. Sin embargo, se preguntan si fue el gato Merlín el que activó el dispositivo. Segundos después, cuando Paolo se gira para ver a Didi, se da cuenta de que hay un humo blanco cerca de la mujer justo antes de que se desvanezca. Debido a que Debbie está en completa oscuridad, no logra ver nada. En ese momento, la mujer entra en pánico y le pide a Paolo que encienda las luces y que detenga la investigación. Los espectadores de Pete se sintieron súper aterrados después de ver ese humo que rodeaba a Debbie, y muchos creen que deben bendecir la casa de inmediato. Hasta ahora no se sabe exactamente qué es lo que logró invadir su hogar, pero lo que sea parece ser muy siniestro. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.